Nuestro primer invitado de hoy, tenemos en línea a Pablo Zurro, intendente de Pehuajó. Bienvenido, intendente, a Conexión Parques. Lía Gelfi y Leonardo Wagner les saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les Hola. va? ¿Cómo estás? ¿Cómo, bien? ¿Cómo andan? Sí. Bueno, muy bien. Acá paseando, digamos, por la ruta 5, llegamos a Pehuajó y queremos saber toda la información que tiene que ver con los avances del Parque Industrial de Pehuajó. ¿Nos Bien, bueno, podría o sea, sí, cómo contar? no, el parque industrial arrancó con mucho atraso en la ciudad de Pehuajó, la verdad que venía muy atrasado todos los gobiernos anteriores. Recién tuvimos parque industrial durante el gobierno que encabezó en el 2012, cosa que otros parques industriales en la zona 15 o 20 años anteriores. A nosotros nos fue muy bien, pero también, no le voy a explicar a usted, que seguramente sabe mejor que yo, los parques industriales dependen también de la política económica industrial desarrollada en el país. Claro, sí. Cosa que en este gobierno es desastrosa. Pero bueno, nosotros tenemos un parque industrial de 40 hectáreas, que cuenta con 28 empresas, que ocupan 61 lotes de los terrenos, con 8 espacios comunes en el predio. Es un predio muy bien ubicado, está ubicado sobre la ruta nacional 226 y en cercanías de la intersección con la ruta 5. Estratégicamente está muy bien. O sea, de la ciudad de Buenos Aires tenemos 365 kilómetros, de Santa Rosa 242, que también es importante para nosotros, y bueno, y de, qué sé yo, de Mar del Plata 500 kilómetros, de Córdoba 667. Nada, lo que quieras preguntarme, gasoducto Sí, está sí, hasta la sí. puerta del parque, tiene acceso pavimentado, tiene la etapa final de construcción de garita de seguridad y control, etapa de construcción del cerco perimetral, tenemos todo. Intendente, ¿y tienen espacio? ¿Qué espacio disponible tienen para que las empresas se radiquen en el parque en Pehuajó? No, no, todavía tenemos lotes sin adjudicar, que en realidad no lo tomamos como un negocio, como lo tomamos como una inversión. Todavía tenemos algunos lugares. Inclusive ¿Y cuál es la después tenemos condición cerca, de este? sobre la ruta 5, tenemos un lugar de 4 hectáreas que iba a ser una aduana primaria, pero bueno, primero me le dio de baja Macri, después le dio de baja Milei. Y estamos ofreciendo también 11 hectáreas pegadas a la ruta 5, muy cerca del parque industrial, de un matadero que lo tenemos en el 40% con 11 hectáreas o para otra disposición, que así que no, en eso estamos bien, en eso estamos bien. Bien, ¿y cómo son las condiciones para radicarse en Pehuajó? Imagino que ustedes ya deben tener empresas muy consolidadas en Pehuajó, pero deben querer atraer también empresas de otros municipios que se radiquen en Pehuajó. Tenemos empresas muy consolidadas, por ejemplo, que si tenemos Girasoles del Plata, que es una empresa de girasol confitero que exporta a 22 países con una inversión cuando lo hizo 60 millones de dólares. Bueno, y tenemos muchas más que son pehuajenses y tenemos 28 empresas. No, bien, tenemos bien. El parque es sentarte y tener las puertas abiertas con un pago accesible, tenés gas, tenés todo lo que tiene que tener. Un parque industrial. Y tener las Bien. facilidades que Pehuajó, manejo el Estado como realmente se tiene que manejar, para tratar de desarrollar los lugares en los cuales la gente te eligió por un tiempo, a mí hace rato, quinto mandato, te elige por un tiempo para desarrollarlo. Pehuajó es una ciudad hermosa que queda, te vuelvo a repetir, y que en realidad, cuando vos te sentás con nosotros, obvio, te sentás con el secretario de producción, con el de industria, te sentás con quien te sentés, realmente te quedás. Tenés Bien, que conectarnos, Leonardo nada Wagner. más y te quedás. Pehuajó Así enamora, es, una vez que conoces a Pehuajó enamora. tal cual. Pehuajó enamora, ya tenemos el título de la nota en el portal. Leonardo Wagner, tu pregunta. Intendente, buenas tardes. Me hago una Hola, pregunta. ¿cómo te va? ¿Cómo ¿Está estás? preparado para algún tipo de actividad industrial especial, por un lado? Y por el otro lado, ¿cómo funciona el tema de la disponibilidad de la mano de obra?
No, 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 muy bien. No, y está preparado, obvio, con cuidado, o sea, porque en otra zona no podrías poner agroquímicos porque, por ejemplo, Girasoles del Plata maneja ISO 22, o sea que es una exigencia muy alta en la cual nos hemos adaptado a respetarla. No, no, tenés, qué sé yo, tenés fibra óptica, cortina forestal de 2.500 metros de formación. No, no, tenemos amplitud, podemos desarrollarlo, podés venir, tenemos disponibilidad de tierra. No, no, y tenemos la posibilidad del parque de ampliarlo con una compra y si no, llegar por el otro lado a una expropiación en beneficio de la gente de Pehuajó. El parque industrial de Pehuajó va a tener una expansión. Mira, cuando Pehuajó se inunda, después con el canal Jaureche, y después el único lugar que no se inundó fue el parque industrial. ¿Cómo? La disponibilidad de mano de obra de trabajadores. No, no, sí, ha habido incorporación importante de las empresas de trabajadores, obvio, sí. Sí, sí hay una buena disponibilidad dentro del país que tenemos, porque nadie está para tirar manteca al techo. Claro. Se me corta un poco la comunicación. Sí, estoy viendo. ¿Leo? Sí, se le cortó al intendente. Sí, esa pregunta que vos hacías, Leo, es re importante, porque las empresas se radican, pero también se tienen que radicar las personas que trabajen y lo que se genera ahí, ¿no? ¿Vos con el trabajo? Bueno, es que eso es una amenaza. Tenemos mala comunicación hoy, parece. Yo te escucho bien, bueno. ¿Vos me escuchás? Ah, bueno, no, por eso, te estaba cortando. Decí el concepto que querías comentar y ya después nos vamos al corte. No, el que la amenaza de los parques es básicamente el tema de los parques de periferia y la disponibilidad de mano de obra y de servicios, ¿no? Bueno, el intendente claramente decía que los servicios están solucionados y lo de mano de obra también. Todo está solucionado. Yo creo que la peligrosidad, y discúlpame, no quiero excederme, creo que la peligrosidad de los parques va a depender de este gobierno nacional, que en realidad no es un gobierno nacional, es un gobierno de las multinacionales, y que va a permitir que entre al país, en vez de ser proteccionista, que entre al país cualquier cosa que se te ocurra. En el cualquier cosa que se te ocurra va a tocar a nuestros fabricantes de los parques industriales. Claro, sí, hablando, ya que tocó problema. Ese tema, las pymes que están radicadas en Pehuajó, ¿qué le están diciendo, qué le están reclamando o pidiendo a usted como intendente del municipio o a la provincia? El gobierno de Axel llega al interior y es impecable. ¿Qué le están pidiendo? Le están pidiendo que realmente, que cuando todos creen que se van a beneficiar o cuando todos creen que comprar en el mercado libre es beneficioso, en realidad comprar en el mercado libre beneficia a algunos en un precio. Yo la verdad que nunca compré nada por mercado libre ni pienso comprar, porque en realidad vos tenés que llegar a la economía de Néstor Carlos Kirchner, que era una economía entre nosotros. Mira, este gobierno bruto que se jacta de estar enamorado y es una babosa de Trump, en realidad Trump es reproteccionista, Trump es nacionalista. Bueno, cuando todo se abra, porque estoy escuchando muchos comentarios, cuando todo se abre, cuando todos crean que comprar una empresa afuera vos te ahorrás un peso, pero ahí mismo alguien de tu familia se quede sin trabajo, te vas a dar cuenta que ese veranito, tal cual lo vivieron en la época de Menem, es muy perjudicial para nuestro pueblo argentino. Pablo, muy claro, muchísimas gracias por esta comunicación. No.
Y por supuesto seguiremos los avances del parque industrial en Pehuajó y ojalá pueda visitarlo. Muchísimas gracias a ustedes, porque a veces las voces del interior no se pueden, no se escuchan, y tenemos un país declarativamente federal, pero que es ultra unitario. Y más con este presidente, es muy unitario. Cuando nosotros hagamos realmente, cuando volvamos y hagamos la redistribución real de la riqueza, los parques industriales y las pymes van a florecer. Bueno, este programa es un programa federal. Siempre me encanta ir por todo el país en la medida que se comuniquen. Se quieran comunicar también con nosotros, y me gustan los casos, sobre todo de localidades chiquitas, porque es ahí donde se hace el país, se retiene a los jóvenes. Muchísimas gracias, Pablo, hasta la próxima. No, gracias a ustedes, ya te lo vuelvo a repetir, y no es necesario que lo aclare, porque obvio que son federales, si no, yo no estaría hablando. Así que más vale un hecho que mil palabras. Muchísimas gracias y que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias. Hablábamos con Pablo Zurro, intendente de Pehuajó, y ya...